Bueno, Termas de la Selva, somos nuevos en el rubro termal, ¿no es cierto? Hace 8 años que estamos incursionando con el tema de termas. Es la única terma en la provincia de Misiones. Estamos calificados como aguas hipertermal por la temperatura que tenemos, que es de entre 48 a 50 grados de temperatura, boca de pozo. Contamos con 3 piletas al aire libre con distintas temperaturas que rondan entre los 37 grados a los 42 grados. Y bueno, tenemos diversos servicios que le brindamos a nuestros visitantes. ¿Allí dentro de la zona urbana de Oberá? Sí, está dentro de la zona urbana, sobre la ruta nacional 14, pasando la ciudad de Oberá, yendo hacia el norte, más o menos estamos desde el centro de la ciudad de Oberá, estamos 5 kilómetros. Importante esto porque en los últimos años se ha convertido como en la vedette el destino termal, los destinos termales. Sí, exactamente. Gracias a Dios, es un lugar muy visitado por la gente, por los misioneros, Corrientes, los países vecinos, llámense Paraguay y Brasil. Gracias a Dios que tenemos mucha gente que nos visita, más buscando lo que es lo beneficioso para la salud, ¿no es cierto? ¿Quiénes llegan hasta Termas de la Selva? ¿Jóvenes, familias? ¿Cómo se puede arribar? ¿De manera particular, en algún tour? Bueno, en un principio, digamos, hoy por hoy, como digo, estamos muy contentos porque tenemos la visita de los jóvenes, que en un principio siempre los más elegidos son la gente grande, ¿no es cierto?, buscando un beneficio para la salud, pero tenemos muchos visitantes jóvenes. Se llega de manera particular, tenemos muchas delegaciones, grupos, que llegan a través de las combis, de agencias de turismo, ¿no es cierto?, a visitar Termas de la Selva. ¿Están en redes sociales? ¿Tienen algún mail? ¿Cómo contactarse con ustedes? ¿Cómo ver paquetes? ¿Cómo ver opciones? Sí, tenemos las redes sociales, en el Facebook Termas de la Selva, @gmail.com, también en la página web Termas de la Selva también, y a través de WhatsApp, de cualquier red social, lo pueden encontrar contactándose con nosotros. Ya organizamos, digamos, la visita para el que quiera acercarse. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias a ustedes por la atención, ¿eh?